Polimateando, mi nombre es Bruno Segura y continuamos con el segundo festival de la ciencia Polimateando, un festival donde la ciencia y el conocimiento están al alcance de todos. Bueno, haciendo un pequeño recuento de lo que hemos visto en este festival el primer día, vimos a través del microscopio el maravilloso funcionamiento de los ácidos nucleicos y su interacción dentro de las células. Luego también vimos los animales y sus alfabetos, su comportamiento e interacción entre ellos. Luego también el día de ayer vimos cómo generar una ciencia ética con su medio ambiente. Y bueno, creo que nos falta algo dentro de todo esto. Antes de decir cuál es la charla del día de hoy, me gustaría recordar una anécdota de Tales de Mileto. Se cuenta que el primer filósofo de la antigua Grecia, estaba un día caminando por su patio, abstraído, viendo las estrellas de la noche. Y entonces, mientras estaba caminando y deambulando, se cayó en un pozo. Así que eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Ver las estrellas, evitando lo del pozo, porque el día de hoy no vamos a estar deambulando por nuestro patio, sino porque nos van a dar una charla que también nos va a hacer viajar hasta las estrellas. La charla del día de hoy se titula La formación de los sistemas planetarios, la cual nos la va a impartir la maestra, la doctora Susana Lizano. Y bueno, antes de comenzar con la charla, me gustaría leerles una pequeña semblanza resumida sobre ella. Bueno, la doctora Estela Susana Lizano Soberón es investigadora titular del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, Michoacán. Es licenciada en física por la UNAM, obtuvo el grado de maestría y doctorado en astronomía por la Universidad de California en Berkeley. Realizó una estancia postdoctoral en el Observatorio Astrofísico de Arcetia, en Florencia, Italia. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el Premio de Investigación Científica en el Área de Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de la Ciencia y la distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. También recibió la beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation, el premio a la investigación científica de la Sociedad Mexicana de Física, el premio de la investigación científica y humanística del Estado de Michoacán, la medalla Marcos Monchiski, y fue consejera de la American Astronomical Society, fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Formación Estelar y miembro del comité organizador de la División de Medio Interestelar de la Unión Astronómica Internacional. Fue directora del Centro de Radioastronomía y Astrofísica y dirigió su transformación en instituto. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Física también. La doctora Lizano ocupa el puesto de presidente de la Academia Mexicana de Ciencias desde julio de 2020. También coordinó la sección de astronomía del segundo encuentro de ciencia y humanismo en la Ciudad de México en agosto de 2016 y es miembro del Colegio Nacional desde 2018. Bienvenida, Susana. Un gusto que nos acompañes por aquí el día de hoy. Muchas gracias, Bruno. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar y compartirnos pues de esto, que es un tema que manejas muy bien. Y recuerden, antes de comenzar y darte la palabra, Susana, para que nos des esta charla, les recordamos que el día de hoy vamos a estar regalando el libro de la doctora Lizano, El nacimiento de los sistemas planetarios, que es el discurso de ingreso al Colegio Nacional, al cual le agradecemos mucho por el ejemplar que vamos a regalar el día de hoy. Entonces, bueno, estén pendientes a la dinámica que vamos a dar al final de la charla. Así que quédense con nosotros y disfruten de la charla que nos va a dar la doctora Lizano. Bueno, Susana, la cámara es tuya y también el micrófono. Entonces, adelante para que nos des esta charla. Muchas gracias, Bruno. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que yo comparta la pantalla? Subimos la presentación que ya habíamos puesto en pantalla completa para que se vea completa, ¿va? Entonces, bueno, ahí la tenemos. Gracias, Bruno. Bueno, si quieres, yo les voy a hablar hoy sobre la formación de los sistemas planetarios. Y primero, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es pues cómo es nuestra galaxia, que es donde nacen hoy en día estrellas. ¿Le quieres pasar, Bruno? Ah, gracias. Ok, entonces nosotros no podemos tener una foto de nuestra galaxia porque tendríamos que viajar a distancias, alejarnos del plano de la galaxia a distancias enormes para tomar una foto, pero esta foto que les muestro aquí está hecha con todas
se tiene sobre las, en nuestra galaxia, sobre las posiciones de las estrellas, las posiciones del gas que hay en este disco de la galaxia, e incluso pues observaciones del centro de la galaxia. Entonces, digamos, esta es una representación de lo que se sabe, pero no es una fotografía directa. Y nuestra galaxia en particular, pues tiene un tamaño, un diámetro como de 100.000 años luz. Y además, en este disco que forma la galaxia, pues se acumulan gas y polvo y estrellas. En particular, el gas se acomoda en estos brazos espirales que se ven aquí, y por eso este tipo de galaxias se llaman galaxias espirales. Y dentro de estas nubes que se acomodan en los brazos espirales, se van a estas nubes frías que son las cunas de las nuevas estrellas. Aquí en particular ustedes ven cómo se están iluminando estos brazos espirales por la formación de estrellas grandes, estrellas mucho más grandes que el Sol, como con masas como 20 o 30 veces las masas del Sol. Entonces, cuando nacen estas estrellas en nubes moleculares, en los brazos espirales, uno puede ver en una galaxia lejana la forma de los brazos. Entonces, así es nuestra galaxia, y vamos a ver ahorita cómo son las nubes, que tienen formas muy caprichosas. Si quieres la próxima, Bruno. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la nebulosa de Orión, que es en donde se encuentra el trapecio, o sea, las cuatro estrellas que pues alguien con buena vista las puede ver en la noche, y se encuentran en la constelación de Orión, cerca de la punta de la espada está esta nebulosa de Orión, y esta es como pues una guardería de estrellas nuevas. Estas, en particular el trapecio, son estrellas, de estas estrellas grandes que ya les platiqué antes, estrellas mucho más grandes que el Sol, que van a ionizar el gas que está alrededor y lo van a calentar. Y bueno, pues aquí se ve esta forma así, pues que es muy bonita para tenerla como un cuadro, ¿no? Pero, y luego la próxima, van a ver la próxima diapositiva, bueno, otro ejemplo de una nube molecular donde se forman estrellas, y aquí pueden ver pues cómo hay estas burbujas formadas por la radiación y por el viento de las estrellas nuevas que están naciendo en el interior de estas nubes. Estas nubes son muy grandes de tamaño, tienen muchísima masa, miles de veces la masa del Sol, y es el material para formar nuevas estrellas. Entonces, la próxima, vemos pues cómo se cree hoy en día que se forman estas estrellas en nuestra galaxia. Es una caricatura donde se muestra en la parte superior, digamos, un pedacito de una nube, que esa nube hay regiones que se van condensando por su propia gravedad, y estas regiones se vuelven más densas, se llaman núcleos densos, hasta que dentro del núcleo denso la gravedad pues le gana a todas las fuerzas y empieza el colapso hacia el interior. Entonces, en el lado superior derecho vemos cómo empieza a caer material por todos lados, tanto hacia el centro para formar una estrella como alrededor, formando un disco, porque este material tiene rotación, así como está dando vueltas, y cuando cae no puede caer todo hacia el centro, tiene lo que se llama momento angular, y eso hace que se forme un disco de polvo y gas que gira alrededor de la estrella central. Las estrellas desde muy temprano encienden unos vientos muy poderosos, mucho más poderosos que el viento solar, y en la parte inferior izquierda vemos cómo estos vientos están, que se eyectan en forma perpendicular al disco, pues están saliendo de la estrella, y además lo que hacen estos vientos es deshacerse del material de la nube materna, de manera que nos permiten ver a una estrella como la de joven, como la parte inferior izquierda, que en donde hay un viento, o sea, es una estrella que se llama joven para los estándares astronómicos, es una estrella que tiene, digamos, alrededor menos de 10 años, de 10 millones de años, perdón, y tiene un disco alrededor, y además tiene este viento que les comenté antes, un poco más débil que en las etapas iniciales. Entonces, la próxima diapositiva nos muestra observaciones de estos vientos y de los vientos cómo interaccionan con la nube materna.
En la parte superior izquierda vemos observaciones del Hubble Space Telescope, en donde en la parte central, en el panel superior, en la parte central, pues hay una estrella que no alcanzamos a ver porque hay mucho gas y nos tapa la visión de la estrella, pero a los lados, hacia los dos extremos, como está eyectando estos vientos tan fuertes, estos arrastran el material de la nube y lo que vemos son esos lóbulos a los lados de la estrella que son material de la nube arrastrada. Y en ese mismo cuadro vemos en la parte inferior el viento directamente de la estrella. Se ve como un chorro, un jet, le decimos un jet muy colimado de viento. Y en la parte derecha vemos como la cabeza de unos de estos, la interacción de la nube materna donde este viento está empujando a la nube. Y ya en la parte de inferior izquierda vemos pues también una estrella que está siendo tapada, que está inyectando hacia ambos lados estos jets. Y de la parte derecha vemos la interacción de ese viento con la nube materna con dos telescopios diferentes. Uno es el Spitzer, telescopio espacial Spitzer, que vemos así como en verde esta zona de arrastre de la nube que está ocasionando el viento estelar. Y en la parte inferior derecha es una imagen de un radio telescopio que se llama ALMA, que vamos a ver un poquito más adelante, y ahí también vemos estos lóbulos de la interacción del viento y del gas de la nube. Y entonces en la próxima diapositiva lo que les muestro pues son de las primeras imágenes de los discos alrededor de las estrellas. Este es un sistema binario, o sea, hay dos estrellas que giran una alrededor de la otra y cada una tiene pues estas regiones que están aplanadas y que son, lo que estamos viendo es el polvo de estos discos, que aunque el polvo es una componente muy pequeña, pues es lo que está emitiendo en longitudes de onda de radio. Y lo interesante es que estos discos, a pesar de que se conocía su existencia y se infería, por ejemplo, que nuestro sistema solar se había formado a partir de una estructura aplanada, un disco, pues las primeras imágenes se obtuvieron hasta la última década del siglo XX. Entonces, la que sigue, pues yo me voy a enfocar más hacia pues cómo son estos discos, porque estos discos van a ser las cunas de los sistemas planetarios como el sistema solar. Entonces, vemos en esta diapositiva, al lado izquierdo, la imagen de esta estrella que se llama IM Loop. Y esa es la parte que ven roja, pues es la superficie del disco. Están viendo la superficie del disco del cercano infrarrojo. Para poder verla tienen que tapar la estrella central, porque si no la luz de la estrella sería muy intensa. Entonces eso es lo que hace este telescopio. Y de la derecha lo que tienen es una caricatura de cómo se cree que son estos discos. Que tienen gas, mucho gas, tienen, digamos, como un 30% de la masa de la estrella. Digamos, si tenemos una estrella con una masa solar en el centro, pues hay 0.3 masas solares de material disponible para formar planetas, ¿no? Y de todo este gas que hay alrededor, solamente el 1% del material es polvo. Vamos a ver que ese polvo es muy importante. Entonces, si vemos la próxima, entonces, ¿cómo se cree que que evolucione el polvo en los discos, en estos discos protoplanetarios, porque así se llaman? Pues se cree que el polvo en estas condiciones de muy alta densidad y de muy fríos, pues las partículas de polvo se van a ir pegando poco a poco, como lo muestra el panel del lado izquierdo. O sea, las partículas, si hay dos granos de polvo, pues van a llegar, van a chocar, algunas veces se van a pegar, otras no. De hecho, el polvo no necesariamente es esférico o así como se muestra ahí de sencillo, sino que en el panel central se muestran unos granitos de polvo que son como elongados, que se cree que existen en estos discos. Y además en la parte superior derecha lo que ven ustedes es, pues, ¿qué pasa si llegan dos granos de polvo que no son bolitas, sino que tienen formas pues muy diversas? Si llegan muy rápido, chocan y se destruyen, no van a juntarse, ¿no? Se van a coagular. O pueden llegar muy despacito y nada más rebotan
y si llegan con un rango de velocidad adecuada, pues entonces ya se empiezan a agregar y cada vez empiezan a crecer más. Y algo también importante es que el disco lo calientan varios procesos, en particular la radiación de la estrella. Entonces, mientras más lejos estemos en el disco, pues más frío es el gas. Y en estas zonas externas hay una zona que se llama la línea de nieve, que es la zona donde se ve en esta caricatura, digamos, a partir de la cual ya el agua no puede estar en forma de gas, sino que el agua que haya en esa región pues se va a condensar sobre los granitos de polvo y eso los hace más pegajosos. Y entonces es posible que se junten más rápidamente, de forma más eficiente. Entonces, la que sigue, les comento más del polvo. El polvo pues sufre muchos procesos. Un proceso es este que les dije del crecimiento, del aglutinamiento, pero hay procesos también de el gas mismo que está agitado, que no está quieto, pues va a mover a los granitos, pero los granitos también van a caer por su propio peso al plano medio del disco y además en su interacción con el gas pues van a empezar a migrar hacia el centro. Entonces todo la dinámica del polvo en los discos es un problema muy importante actualmente y entender cómo hace este polvo, ¿por qué nos interesa entender cómo crece? Bueno, pues si nos vamos a la próxima, la siguiente, van a ver que el inicio de la formación de planetas es simplemente el crecimiento de estos granitos de polvo a tamaños cada vez mayores, ¿no? Y estos tienen que seguir creciendo, así quizá por colisiones durante un tiempo, y luego la gravedad misma les empieza a ayudar a crecer hasta formar lo que llaman los planetesimales. Los planetesimales son como rocas que ya van a ser, digamos, precursores de los planetas del orden de 1 kilómetro y estas se van a unir ya por gravedad y van a formar pues núcleos rocosos como el núcleo de la Tierra, ¿no? Como la Tierra es un planeta rocoso. Y este proceso, claro, lleva varios millones de años, pero es el proceso por el que hoy en día se cree que se forman los planetas tipo terrestre. Ahora, ¿cómo se forman los planetas gaseosos, como los que hay en nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno? Estos planetas tienen muchísima más masa que la Tierra, pero la tienen en forma de gas. Entonces, se cree que primero se forma un núcleo rocoso y que después, si estos planetas están en una zona externa donde hay mucho gas del disco, pues empiezan a atraer gravitacionalmente el gas hasta que se forma un planeta muy, muy grande, como tipo el Sol. Digo, Júpiter, ¿no? Este es el más grande del sistema solar. Entonces, bueno, en resumen, si vemos la siguiente así caricatura, lo que se cree es que se tiene este disco de gas y polvo. El polvo pues empieza siendo muy pequeñito, es el polvo que existe en las nubes, en la nube materna, pero ese polvo poco a poco va creciendo, como se ve hacia la derecha, hasta formar rocas, y esas rocas se van a juntar gravitacionalmente para formar planetas, los núcleos de los planetas o los planetas rocosos como la Tierra. Entonces, bueno, ¿qué evidencia hay pues de que esto sea de esta forma, de que esto ocurra, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, yo les había mostrado una imagen antes de un disco, cómo se veía un disco alrededor de un sistema binario, pero se pensaba que en este proceso de formar los planetas, todo el disco siempre, todo el material está girando alrededor de la estrella. Entonces, cuando se forma uno de estos planetas, gravitacionalmente va limpiando el material, todo el material alrededor, lo va incorporando y va creando estas brechas que se ven aquí. O sea, este es lo que se ve de frente del lado derecho, es un modelo de cómo un protoplaneta va limpiando conforme da vueltas alrededor y va creciendo en masa. Y este tipo de brechas se empezó a encontrar en el lado izquierdo desde hace más de 10 años con un telescopio también de ondas milimétricas que se llama el arreglo submilimétrico que está en Hawái. Y ustedes pueden ver que las imágenes de los discos del lado, en la columna del lado izquierdo, tienen como hoyos en el centro. Entonces, estos hoyos se cree que están
siendo, o sea, que se debían a estos planetas jóvenes que están limpiando el material a la hora de dar vueltas alrededor de la estrella central. Y estos discos se les llamó discos de transición, porque ya el, digamos, los discos están en la transición a formar sistemas planetarios como nuestro sistema solar. Entonces, hace aproximadamente 7 años, en la siguiente diapositiva, empezó a operar un telescopio que se llama un interferómetro, que se llama ALMA, que está en el desierto de Atacama, en Chile. Este ALMA quiere decir, es por las siglas en inglés, que es el Atacama Large Millimeter Telescope. Y tiene 66 antenas, están a una altura de más de 5.000 metros y trabajan en longitudes de onda milimétricos, que es todavía es el radio. Y entonces son capaces de tomar pues, imágenes muy precisas de estas regiones de formación de estrellas y de los discos protoplanetarios. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, la primera imagen que tomó este interferómetro ALMA fue esta imagen que parece una caricatura, pero no la es. Es el disco alrededor de una estrella joven que se llama HL Tau, que está en la nube de Tauro. Y este disco, ustedes ven que tiene un montón de brechas, ¿no? O sea, es una cosa notable. Entonces, daba la impresión de que estaba formando ya un sistema planetario desde muy temprano, porque esta estrella es muy joven, tiene solamente como 1 millón de años. Se pensaba que todavía se necesitaba más tiempo para formar los planetas. Este proceso de coagulación del polvo es pues lento. Pero luego no se sabe si todas las brechas hoy en día pues son debidas a los planetas o hay otros procesos. Si vemos, por ejemplo, la siguiente imagen, después de esa imagen revolucionaria, pues han seguido estudiando los discos y ahora hay muchísimas imágenes de los discos protoplanetarios como las que les muestro en esta figura. Por ejemplo, en el lado izquierdo, en la parte central, más o menos, está el disco alrededor de la estrella TW Hydra, que es una estrella que tiene ya como 10 millones de años. El lado derecho ven ustedes el disco original que les mostré de HL Tau, y ven que hay muchos discos intermedios, y hay unos que incluso tienen brazos espirales, ¿no? Como las galaxias también, que esos también pueden ser debidos a que producidos por planetas, por la formación de planetas o también porque el disco pues, sufre inestabilidades por su propia gravedad. Sí, o sea, estas imágenes ya ahora son comunes después del inicio del funcionamiento de ALMA y han dado muchísima información sobre, pues, en que desde etapas muy tempranas ya todos los discos muestran, los que están cerca, suficientemente cerca para verlos, pues muestran estas estructuras de anillos y de brechas, ¿no? De polvo. Y luego el siguiente, también se han obtenido en otro tipo de telescopios que ya no son de radio, sino que son en luz óptica e infrarroja, pues estas imágenes como la que ya les había mostrado en el panel inferior derecho, de la superficie de los discos. Esto es porque la luz infrarroja nosotros no alcanzamos a ver hasta la parte central del disco, mientras que en el radio sí lo podemos ver. Entonces, si ustedes, para poder interpretar estas observaciones y saber pues cómo son los discos, se tienen que hacer modelos usando las ecuaciones de un fluido de gas y polvo. Y si vemos la siguiente diapositiva, nada más aquí es pues una lista de qué tipo de información se pueden sacar de estos modelos. Se hacen modelos y luego se comparan con las observaciones para ver pues, cuáles son las propiedades del disco, cuál es su masa, cuánta masa tiene en gas, cuánta masa tiene en polvo, qué temperatura tiene el disco, cuál es el tamaño de los granos. Incluso podemos ver el fenómeno del asentamiento del polvo en estos discos protoplanetarios y podemos ver que los granos ya no son tan pequeñitos como en la nube, sino que han crecido a tamaños, o sea, factores hasta de 100. Antes en la nube son tamaños milimétricos y en los discos ya son de tamaños, cuando se alcanzan a ver en esta etapa, pues tienen tamaños como de centímetros. Entonces, si vemos la que sigue, aquí se ve como una caricatura de cómo se cree que es un disco.
Bueno, pues en el centro hay una estrella y esa franja azul, digamos, sería un disco que en general son muy delgados, ¿no? Porque la gravedad siempre acuérdense que es material que está dando vueltas y la gravedad de la estrella los confina al plano medio. Y estos discos que se llaman discos protoplanetarios también se llaman discos de acreción porque el material va acretando, se va moviendo en su órbita alrededor, también va moviéndose lentamente hacia el centro y le va a proveer de masa a la estrella. O sea, la estrella, durante el colapso que vimos anteriormente, recibe cierta cantidad de masa, pero también gran parte de su masa la recibe a través de acreción del disco. Entonces, estos discos se llaman discos de acreción, también no solamente discos protoplanetarios, y son importantes para que la estrella engorde, ¿no? Entonces, si vemos la próxima diapositiva, lo que muestra aquí son tres paneles y en cada uno de ellos hay un corte de un pedacito de un disco para distintos tipos de discos. Hay un tipo de disco alrededor de estrellas, digamos, muy jóvenes en la parte superior, en una etapa muy activa. En la parte central son estrellas también jóvenes, unos cuantos millones de años, en la etapa, digamos, más tranquila. Y en la parte inferior hay unos fenómenos, unos procesos eruptivos en estos discos que de repente echan mucho material hacia la estrella. Y entonces lo que les muestro en estos cortes es cómo son sus discos en general, ¿no? Por ejemplo, el disco de hasta abajo en la zona amarilla, pues es un lugar donde tiene cierta temperatura, cierta densidad. Y la parte naranja, pues es la zona que está calentada por la radiación estelar. Pero en la parte del medio, pues vemos que esa zona amarilla es mucho más delgada y que en cambio la zona, digamos, de colores naranjas son mucho más grandes. Y entonces eso depende, digamos, del estado evolutivo de estos discos, si son discos alrededor, o sea, qué tan jóvenes son los discos, si están en un estado eruptivo o no están en un estado eruptivo. O sea, se sabe, esos modelos sirven para estudiar todos esos procesos. Y si vemos la siguiente diapositiva, aquí les muestro un poco de información, pero del lado izquierdo, si vemos la columna de la izquierda, son observaciones del disco de H. Letau, el primero que les mostré, a distintas longitudes de onda. Quiere decir que el telescopio de ALMA puede cambiar de frecuencia o longitud de onda y cambia un poquito, varía un poco la morfología del disco. Y luego en el panel central ustedes ven modelos de a distintas longitudes de onda también de este mismo disco, y en el panel de la izquierda ven el residuo, o sea, se resta el modelo de las observaciones para ver qué tan bueno es el modelo. Y lo que alcanzan a ver es que en el panel inferior derecho queda como un puntito, ¿no? Ese puntito es que el modelo no está bien para la parte central. Pero esto es porque la longitud de onda que se está viendo aquí alcanza a detectar este viento muy poderoso que les dije yo que tienen las estrellas. Y entonces esta parte brillante que se ve en el centro es precisamente ese viento que no es parte del modelo. Entonces este tipo de cosas se pueden hacer, o por ejemplo del lado izquierdo se ve un disco visto de canto, pero ahora no en el infrarrojo, sino en el radio, y se ve como, pues, se ve como una hamburguesa, ¿no? O sea, parece una hamburguesa y es un disco protoplanetario iluminado por la estrella central en la superficie de los dos lados de esta hamburguesa. Y en el lado, en el panel interior, pues ven los modelos que también reproducen este tipo de morfología. Y entonces ahora, si ustedes se van a la siguiente diapositiva, pues vemos un ejemplo de un disco que pues no, está totalmente suave, lleno, ¿no? Y luego vamos a decir, no, pero los discos, pues desde muy pronto tienen estas brechas, ¿no? Entonces, introducen en el modelo unas brechas, y te vas a la siguiente diapositiva, y ves cómo cambia la morfología. O sea, es el modelo anterior, pero ahora con brechas. Entonces tú dices, bueno, pero ¿se parece todavía a lo que vemos? El proceso de asentamiento del polvo en el plano medio que produce, y entonces te vas a la siguiente diapositiva, y te das cuenta que las brechas se vuelven más definidas.
Entonces dices, ah, bueno, si yo veo un disco con unas brechas así muy definidas, quiere decir que el polvo está sentado en el plano medio. Y esa es la forma en que se trabaja para tratar de inferir con los modelos qué tipo de propiedades tienen los discos observados. Y luego, si ven la siguiente diapositiva, esta, lo que van a ver es una gráfica donde en el lado izquierdo, en el eje inferior, estamos hablando de millones de años, ¿no? De 0 millones de años hasta 10 millones de años. Y en el eje vertical lo que hacen es observar distintos cúmulos de estrellas. Las estrellas nacen en grupitos, en esos grupos de estrellas dicen, bueno, ¿qué porcentaje de las estrellas tienen discos? Entonces, si se fijan, para cuando la edad es muy, muy, cuando son muy jóvenes, que es estamos en el lado izquierdo de la gráfica, pues casi todos los puntos están arriba, quiere decir que casi todas las estrellas tienen discos. Y conforme nos vamos hacia la derecha, el porcentaje de estrellas con discos va bajando, y cuando llegamos a 10 millones de años, prácticamente las estrellas no tienen discos. Entonces, esto lo que nos muestra es que estos discos viven por poco tiempo, viven por unos 5 o 10 millones de años, y en ese tiempo, pues ya tuvieron que haber formado un sistema planetario. Entonces, la siguiente, lo que ven es, pues, ¿qué es lo que queda cuando ya se formó un sistema planetario? Pues queda la estrella, quedan los planetas y quedan muchos escombros, se llaman discos de escombros porque muchas de esas planetesimales no fueron capaces de formar planetas, entonces quedan así como muchas rocas, ¿no? Y esas rocas, a su vez, todo ese proceso de juntar los granitos para que creciera la roca, ahora va a ser al revés, se van a chocar y se van a deshacer. Y si ustedes ven el lado derecho, en la parte inferior derecha, lo que se ve es la imagen de un disco de escombros de la estrella Epsilon Eridani, que es una estrella tipo solar, ya mucho más vieja, y todavía tiene sus escombros. De hecho, el sistema solar también tiene escombros de proceso de formación de estrellas, y los escombros son precisamente los que dan lugar, están mucho más allá de la órbita de Plutón, y lo que hacen es que rocas de allá se acercan al Sol y producen los cometas. No sé si les ha tocado ver un cometa, pero estos cometas muy hermosos que se acercan a la Tierra evaporan su capa de hielo, ¿no? Les dije que en formas muy, muy lejos de la estrella estaba frío y se podía llenar de polvo. Los granitos también, los cometas están cubiertos de hielo, perdón, y el hielo cuando se acerca al Sol, pues se evapora. Entonces nuestros planetas también, nuestro sistema solar también tiene escombros. Y bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, entonces este estudio de los discos protoplanetarios es importante para entender el origen de nuestro sistema solar, que está forma de caricatura aquí, donde está el Sol y los planetas interiores, que son Mercurio, Venus, la Tierra con su luna y Marte, y luego hay un cinturón de asteroides, y luego empiezan está el planeta Júpiter más lejos, ¿no? Y ese cinturón de asteroides, pues se cree que a lo mejor fue un planeta que no logró formarse por la gravedad de Júpiter, ¿no? Y se quedó nada más las puras rocas. Y después de Júpiter, pues está Saturno, Urano, Neptuno, y luego está Plutón y todos los planetas enanos que hay más allá de su órbita, ¿no? Entonces, pues este sistema, conocemos el sistema solar, pero también se conocen ya a partir de 1995 planetas que giran alrededor de otras estrellas. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, fue precisamente el 6 de octubre de 1995 que se anunció el descubrimiento de un exoplaneta alrededor de una estrella que se llama 51 Pegasi, y al planeta que era tipo Júpiter, es un planeta grande y gaseoso, se le llamó 51 Pegasi B, porque la estrella se llama 51 Pegasi, y era un planeta rarísimo porque era un planeta que pues era como un Júpiter, un poco más grande que nuestro Júpiter, pero muy cercano a su estrella, o sea, le daba vueltas en cada 4 días, o sea, estaba más cercano que Mercurio del Sol.
Entonces, este tipo de planetas nadie se los esperaba y se llaman planetas Júpiter calientes porque están muy, muy cerca de la estrella. Y por este descubrimiento, en la siguiente diapositiva, dos astrónomos, el Michel Mayor y Didier Queloz, Queloz es el del centro y Mayor es el de la derecha, recibieron en 2019 el Premio Nobel de Física por descubrir a este primer exoplaneta, porque crearon todo un nuevo campo de la astronomía y compartieron el premio Nobel con con el astrónomo también James Peebles, a él se debió su premio a sus contribuciones a la cosmología. Entonces, hoy en día se han descubierto más de 4.500 exoplanetas y no se alcanza a ver ahí, curiosamente, pero hay una página que no se las puedo poner a ustedes. No sé si Bruno se las podrá poner. Sí, tal vez si envías el link se lo podemos poner en los comentarios o en un banner. Aquí yo te lo puse ahorita en donde dice private chat, pero a lo mejor tú se lo puedes mandar a ellos. Y ahí pueden asomarse y ver ustedes cada día hay nuevos exoplanetas. O sea, hay una búsqueda con telescopios en Tierra y en el espacio de exoplanetas. Ahorita vamos a ver un poquito más. Y pues cada día se descubren más. Y nada más quería decirles rápidamente, ya para que no sea muy larga la charla, si quieres la próxima, que los primeros exoplanetas se descubrieron por su efecto en la estrella central. Si quieres, ¿puedes pasar la que sigue? Ah, mira, ahí está. Bueno. Pero luego la siguiente diapositiva. Sí, o sea que los exoplanetas no brillan, la estrella brilla, pero el exoplaneta no tiene una fuente interna de energía. Entonces, pues lo que se alcanza a ver, si uno está en la Tierra, que está en la parte inferior derecha, es que un exoplaneta cerca de una estrella lo que va a hacer es que le va a perturbar su órbita, va a hacer que se mueva. Y lo que estudiaron los astrónomos entonces fue este movimiento de la estrella. O sea, la estrella en lugar de ir en línea recta en su órbita se va moviendo así como bamboleándose. Y este efecto fue el que midieron, Didier Queloz, y se ha medido muchas veces después. Y hoy en día incluso hay otra técnica, ¿no? No es, se mide este movimiento por el efecto Doppler que cambia la frecuencia de la luz de la estrella, que cuando algo se aleja, su frecuencia baja, como en el caso de una ambulancia, y cuando se acerca el sonido es más agudo, lo mismo le pasa a la luz. Entonces este efecto Doppler fue el que midieron, pero hoy en día se puede medir por astrometría la órbita, se puede ver a la estrella moviéndose en el espacio en este bamboleo causado por un planeta. Pero este tipo de, si te pasas a la próxima, este tipo de métodos pueden medir pues planetas grandes, tipo Júpiter, que jalonean a la estrella, que están muy cerca de ella y la jalonean. Entonces, para detectar este tipo de planeta tipo terrestre, se usa el método del eclipse, que se puede ver en la próxima diapositiva, en donde un planeta chiquitito, chiquitito, pasa enfrente de la estrella y le quita un poquito de luz, ¿no? Y este eclipse se puede detectar, o sea, es posible detectarlo y entonces saber que estamos viendo un planeta que está moviéndose, digamos, en el plano de nuestra línea de visión, dando vueltas alrededor de la estrella. Incluso otra técnica que también se puede usar es la imagen directa, si es la que sigue. Ese también es con ALMA. Ustedes ven aquí un disco, ese anillo alrededor de una estrella. Parece que ya se limpió la parte central, pero ese puntito brillante que se ve cerca, entre el anillo y la estrella, pues es un planeta. Ese lo detectó ALMA y además ese planeta parece tener polvo alrededor, o sea, tiene suficiente material para formar tres lunas alrededor. No, no necesariamente va a formar las tres lunas, pero ya se puede ver el planeta, digamos, el exoplaneta, se puede ver el disquito alrededor que podría formar también sus lunas. Bueno, entonces la que sigue,
Pues se han mandado muchos telescopios al espacio que han buscado planetas, que han podido ver planetas, ¿no? Entonces, uno de los más importantes hasta 2018 fue Kepler, porque detectó por medio de los eclipses miles de candidatos a exoplanetas, pero dejó de funcionar en 2018. Entonces, actualmente está funcionando TESS, y TESS se llama así por sus... Bueno, Kepler era porque era un astrónomo muy, muy famoso, que descubrió las leyes del movimiento de los planetas, ¿no? Johannes Kepler. Y TESS se llama así por sus siglas en inglés, que quiere decir Transiting Exoplanet Survey Satellite. Es un satélite que va a ver estos eclipses, que se llaman también tránsitos, y está actualmente monitoreando 200.000 estrellas. O sea, no todas tienen la geometría correcta para que veamos los planetas, porque si está un sistema planetario, estás viendo si digamos el movimiento es en el plano del cielo, pues no vamos a ver eclipses, pero dentro de estas 200.000 estrellas pues ya se están encontrando muchos nuevos exoplanetas. Entonces este test va, si ahorita hay más de 4.000, pues dentro de poco va a haber, 50.000 exoplanetas, ¿no? Y luego, y son muy distintos, ¿no? No todos son parecidos a la Tierra. Y además acaban de lanzar en diciembre el James Webb Space Telescope, que también va a estudiar exoplanetas. Ahorita vamos a eso. Pero antes de pasar a eso, nada más quería decirles que hay todo tipo de planetas en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, esos Júpiters que dan vuelta, o hay planetas rocosos que también ya se han detectado. Y en la parte de abajo estamos mostrando dónde está nuestro sistema solar, ¿no? Cómo están los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y entonces hay una zona alrededor de la estrella, que depende de la temperatura de la estrella, obviamente, que es donde esta zona determina el lugar donde si el planeta tiene agua, estaría en forma líquida. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que Mercurio está en una órbita muy interna, está muy cerca al Sol y está muy caliente. Entonces, Mercurio no está en esa zona verde, digamos. La Tierra sí, la Tierra tiene agua y además está en forma líquida. Marte no tiene agua, ¿no? Entonces, no, parece que tuvo agua en el pasado. Parece que tiene hielo, ¿no? No, sí tiene hielo, pero no tiene agua líquida. Y, Venus es un caso, realmente también interesante, donde... pues por un efecto invernadero la temperatura interna es como un horno de 400 grados centígrados y entonces no, el agua no está en forma líquida. Entonces, bueno, digamos, esa zona verde que se llama la zona habitable, es que si se encuentra un planeta en la zona habitable de la estrella, pues quiere decir que si tuviera agua, podría estar en forma líquida. ¿Y por qué eso nos llama la atención? Bueno, porque la biología que nosotros conocemos está basada en el agua líquida. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar vida en otros planetas, estaríamos buscando un planeta que esté en esta zona habitable. Y luego tendría que cumplir más condiciones, ¿no? Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, nada más les quería decir que hay un laboratorio en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, que lleva como una cuenta de lo que llaman exoplanetas potencialmente habitables. Son exoplanetas rocosos que se encuentran en la zona habitable de sus estrellas. Y actualmente hay un planeta que es como del tamaño de Marte, hay 23 que son del tamaño de la Tierra y están en esta zona habitable de sus estrellas. Hay 36 más grandes que se llaman mini Neptunos. Y en total hay 60 de estos exoplanetas potencialmente habitables. Entonces, este telescopio James Webb, si quieren la que sigue, que a lo mejor ustedes ya están enterados, fue lanzado después de mucho tiempo de espera, como regalo de Navidad, el 25 de diciembre del año pasado. Y va a estudiar, entre otras cosas, las atmósferas de exoplanetas en la zona habitable. ¿Y qué es lo que quiere buscar en esas atmósferas? Pues quiere buscar la evidencia de moléculas en la atmósfera que sean producto de actividad biológica. Por ejemplo, en la Tierra el oxígeno lo producen las plantas, el metano los mamíferos, el CO
2, pues es parte del ciclo de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que va a buscar es evidencia de que haya luz en estas, en las atmósferas de exoplanetas que estén en la zona habitable y que, y pues habría que asegurarse de que no hay otra forma de producir esas moléculas, nada más que por algún proceso biológico. Entonces, ya aprovechando ahorita, les quiero comentar que el Colegio Nacional tiene un ciclo que se llama Noticias del Cosmos, y precisamente el 21 de febrero, el lunes de este mes, va a haber una plática sobre el telescopio James Webb. Y yo creo que es una plática por una persona experta que conoce mucho de cómo va a funcionar. No solamente va a estudiar las atmósferas de exoplanetas, también va a estudiar las primeras estrellas en el universo. En fin, es una obra de ingeniería sensacional, no le quiero quitar. No me quiero extender en eso, pero es realmente un telescopio que va a revolucionar la astronomía. Así como ALMA revolucionó el estudio de los sistemas planetarios, el James Webb puede revolucionar nuestro entendimiento del universo temprano. Y entonces, ya para terminar, nada más quería comentarles que, si quieres en la próxima diapositiva, pues que hoy en día se forman estrellas en nuestra galaxia y que cada una de ellas tiene un disco protoplanetario alrededor y que estos discos van a formar sistemas planetarios y por eso es muy importante estudiarlos. Y como les dije también, una vez que ya se han detectado los exoplanetas, pues es de interés saber si están en la zona habitable y pues está interesada la comunidad científica en buscar huellas de actividad biológica en estos exoplanetas. Y claro que la vida no va a ser como la que nosotros conocemos aquí, porque pues las posibilidades en cada momento para desarrollar la vida en la Tierra, pues no fueron muchísimas, ¿no? Entonces, pues hay que pensar, definir qué es la vida, es algo que está vivo porque metaboliza, porque crece, porque responde a estímulos, se reproduce, tiene que ser resiliente, tiene que aguantar condiciones no tan buenas, porque si no desaparecería muy rápido. Evoluciona, o sea, en fin, la vida tiene muchas propiedades y estamos ahorita en un momento en que estamos preguntándonos si ya podremos encontrar o no vida en otros planetas o alrededor de otras estrellas. Y bueno, les dejo con la pregunta ¿qué pasa si encontramos vida en otros planetas? Bueno, pues más que vida es como evidencia de vida, ¿no? Porque, digamos, una cosa es encontrar huellas biológicas y otra, pues, asegurarse de que no se produjeron de otra forma. Y además, una cosa es la detección de vida, incluso microscópica, que también sería muy importante, a el caso de una vida inteligente. Bueno, pues, la que sigue ya nada más les dejo aquí, yo trabajo aquí en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Campus Morelia, en Michoacán. Y pues si tienen alguna duda, ahí está en el correo. Muchas gracias, Bruno. Bien, pues muchísimas gracias a ti, Susana, por darnos esta excelente charla que, bueno, nos estuvo muy entretenidos durante su extensión. Y, bueno, me surgen algunas preguntas, también tenemos algunas preguntas del público. Entonces, bueno, ahorita al final mencionabas también la importancia de tener bien definido qué es la vida. Dentro de tus comparaciones, de tu tabla que armaste de cómo se podría definir la vida, ya sé que no eres bióloga, pero dentro de eso podrían entrar los virus. O sea, ¿qué sucedería si en el espacio, en algún otro planeta, nos encontramos algún ser tipo virus o que no se puede definir si está vivo o no? ¿Se diría que es vida? Pues sí, yo me imagino que esa es una pregunta muy, pues, vigente, ¿no? Para los biólogos. Yo creo que ahorita estamos en un paso anterior. Bruno, creo que estamos buscando una actividad biológica que puede producir más bien algo como tipo bacterias, ¿no? Bacterias que consuman algún elemento y lo reproduzcan y emitan alguna molécula que indique que están
que hay alguna, pues algún metabolismo de estas bacterias, ¿no? Yo no creo que estemos en posibilidad de detectar virus, porque los virus viven, se reproducen dentro de las bacterias, pero pues habría que como que decir qué producen, qué emiten que nosotros podamos detectar, ¿no? Creo que si hay algo así, pues sí podría decirse, pero es cierto que estos virus, como no, para poder reproducirse tienen que invadir una célula, eso ya lo estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que definir si eso es vida o no, pues no ha sido sencillo para los biólogos, pero los astrónomos todavía estamos un paso más atrás, ¿no? Así como algo muy cualitativo de decir si hay algo que sintetiza elementos y los convierte en otra cosa que en el caso de la Tierra sean debidos a una actividad de seres vivos, ¿no? Ok, entonces para existir un virus tiene que existir una célula distinta que de por sí ya se considera como vida, ¿no? Entonces, para la existencia de estos otros seres, de estas otras, de otras, otras formas de interacción, necesita existir los otros. Entonces, bueno, se detectaría más bien el resto, ¿no? Las células, las bacterias, ok. Bien, otra pregunta que me surge de lo que estabas platicando al principio también en los discos sobre el polvo que hay ahí. ¿Qué es lo que compone ese polvo? O sea, ¿de qué está hecho? ¿Es carbono o qué es? Sí, de carbono. Tiene distintas composiciones. O sea, eso se sabe por la luz que nos llega. Todo lo que sabemos los astrónomos es por la luz que nos llega, ¿no? Entonces, hay claro que hay carbono, pero hay distintos componentes. También grafito, o sea, otro tipo de elementos que componen estos distintos, o sea, estos polvos pueden tener distintas composiciones. Hay también olivinas, o sea, ciertos tipos de composición que te producen cierto tipo de luz, que es el que podemos ver. Ok, entonces, como que no tenemos un gran contexto de lo que hay porque solo tenemos la información de la luz, ¿entendí bien? Sí, a través de la luz podemos podemos saber de qué está compuesto el polvo, entre una de las componentes más importantes, como tú dices, es el carbono, pero sí lo sabemos a través de la luz. ¿Por qué? Porque cuando tú ves con mucho detalle la emisión de estos del polvo en los discos, pues tú puedes decir, bueno, para que haya esta línea de emisión, pues tiene que haber tal material en el polvo, por ejemplo. Entonces, de esta forma es como se ha encontrado qué tipo de material tiene el polvo, tanto en los discos como en las nubes, en el medio interestelar. Ok, muchas gracias. Aquí nos llegan algunas preguntas en los comentarios. Leonel Segura pregunta, al ajustar la longitud de onda para captar las diferentes imágenes, ¿hay alguna variación que permita mayor longitud o menor longitud de onda? ¿Se detectan diferentes resultados? Sí, esa es muy, muy, muy buena pregunta. Sí, la longitud de onda, por ejemplo, si estamos hablando de algo muy distinto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cambiamos de observar en el infrarrojo a observar en el radio, entonces vamos a ver zonas diferentes de un disco. Si nosotros vemos en el infrarrojo, nada más podemos ver la superficie del disco, y en cambio cuando nosotros vemos en el radio podemos ver todo el disco porque es más transparente que en el caso infrarrojo, ¿no? En el caso infrarrojo nada más las zonas iluminadas por la estrella, la parte de arriba de los discos es la que podemos detectar. Y luego, si nos vamos al radio, también es cierto que conforme ya sabemos que podemos detectar el material del disco, pero conforme vamos cambiando la longitud de onda, vamos detectando granos de distinto tamaño, por ejemplo. Los granos, como emiten, se reflejan en qué longitud de onda se pueden observar. Entonces, también esto, las imágenes son muy distintas. Si ustedes ven el universo en infrarrojo, y si lo ven en ultravioleta, o si lo ven en radio,
es completamente distinto porque lo que está reflejando es qué proceso físico produjo esa luz. Entonces, por ejemplo, el ultravioleta la produce luz de mucha, mucha energía, mientras que el infrarrojo, pues, es una luz de menor energía y el radio todavía de menor energía, ¿no? Entonces, eso es fundamental, lo que pregunta es acerca del cambio con la longitud de onda, pues, realmente, al principio, los astrónomos veían todo en el óptico y tenían una visión del universo, y de repente empezaron a usar longitudes de onda de radio o infrarrojas y empezaron a aprender, tener una visión completamente diferente porque veían nuevos procesos que no habían visto antes. Ok, va. Entonces, dependiendo de esos, de las emisiones justamente de las ondas que vayan a emitir esos objetos, es dependiendo lo que vamos a detectar con un telescopio. Exacto. Ok, y bueno, esto es justamente también lo que responde la otra pregunta que llegó, que es cómo funciona un telescopio como ALMA. ¿El telescopio detecta esos planetas o hay personas constantemente observando y son las personas que lo detectan? En el caso de ALMA, o sea, hay telescopios robóticos que están buscando, por ejemplo, estos tránsitos, ¿no? Ahí no hay personas observando, sino que lo que se está tratando de, se consiguen muchos datos y entonces tratan de ver si la luz disminuye periódicamente y eso es un eclipse, ¿no? Si la luz de la estrella disminuye. En el caso de ALMA en particular, tampoco van, bueno, es que más bien lo que tendría que decirles es que en los telescopios muy grandes, pues hay como procesos automatizados para observar, la gente ya no va como antes y se pone abajo de un telescopio y se pone a ver el disco, ¿no? Eso porque no se ve nada. O sea, ALMA lo que hace es captar la luz en grandes detectores durante mucho tiempo y entonces esa luz va formando imágenes, ¿no? El telescopio sí detecta directamente, en el caso de ALMA, sí detecta los planetas. Es la imagen directa que les mostré hace ratito. O sea, lo que hace es, si el planeta está... digamos, está todavía caliente, entonces es posible detectar la emisión de ese planeta con el telescopio, pero no es, el ser humano no está ahí viendo para ver que lo detectó. Imagínense la siguiente analogía, para que, o sea, en la noche uno dice, yo no veo nada, ¿no? De repente puede ver una luz y decir, ah, sí, detecto esa luz. Para poder detectarla necesita una cantidad mínima de luz para que reaccione el ojo y la vea. Entonces, como funcionan los telescopios es que no usan el ojo, que no es muy sensible, sino que usan detectores que sería como lugares donde van depositando y depositando la luz hasta que se forma una imagen. Entonces, el telescopio no sería capaz de ver eso, pero un telescopio, perdón, el ojo no es sensible, aparte el ojo trabaja en longitudes de onda ópticas, pero entonces la respuesta es la siguiente. El telescopio sí detecta los planetas en el caso de ALMA, ¿no? Por imagen directa. Pero las personas no están ahí observando en el telescopio, sino que se les manda los datos, los estudian y entonces ya pueden formar las imágenes. Entonces es, digamos, como esa recabación de las distintas ondas de luz que llegan, digamos, ya sea infrarroja, ultravioleta, de radio, radar, etcétera, y construye una imagen con esto, ¿cierto? Sí. A final de cuentas terminaría siendo algo similar como una animación hecha por la propia computadora con los datos, ¿cierto? Sí, y de hecho, cuando hablas de un telescopio que llamas interferómetro, donde tienes todas estas, o sea, muchas antenas que actúan como una sola, no solamente se trata de juntar la luz y hacer la imagen, sino que además tienen que procesarla para poder formar la imagen. O sea, la computadora es indispensable para que de la información que se obtenga pueda formar una imagen. Ok, bueno, pues qué interesante también todo esto que nos compartes. Los invitamos a que manden sus preguntas también para Susana. Y bueno, también por acá llega otra pregunta igualmente de Mónica Jico, que pregunta. Es muy apasionante escuchar sobre este tema. Me gustaría saber cómo fue tu acercamiento a la ciencia. ¿Cuándo fue que le interesó y decidió dedicarse a esto? Bueno,
Es una pregunta linda. La verdad es que a mí me gustaban pues la ciencia desde pequeña, me gustaban las matemáticas, las disfrutaba, me gustaba aprender sobre los fenómenos naturales, ¿no? Y lo único que, bueno, conforme fueron pasando los años, yo decidí que iba a entrar a estudiar física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y cuando uno estudia física, bueno, hay muchas opciones, o sea, hay muchos campos de la física que uno puede querer estudiar, pues querer estudiar la geofísica, pues que estudias la óptica, los materiales, los nanomateriales, ¿no? Hoy en día todavía hay más opciones que en mi época, pero de todas maneras yo les puedo decir que yo llegué a la astronomía un poquito por las matemáticas, porque pues yo buscaba muchas opciones para estudiar y no estaba segura de qué quería, y me gustaban mucho las matemáticas, entonces tuve un curso con un maestro que enseñaba la dinámica del medio interestelar. Entre las estrellas están estas nubes de gas y polvo que les hablé. Y, por ejemplo, cuando hay un viento estelar, pues choca con la nube, o si hay una supernova, explota dentro de una nube. Y este tipo de fenómenos se pueden explicar con matemáticas, con ecuaciones diferenciales. Entonces yo pensé que pues ahí podía juntar lo que me gustaba de matemáticas con pues algo que ocurría en el universo, y entonces decidí estudiar astronomía. Desde el punto de vista teórico es lo que yo hago. Hago modelos para estudiar los fenómenos. Pero bueno, yo nada más quería decirles que si ustedes les gustan las matemáticas, por ejemplo, y tienen interés del mundo natural, que puede ser en física, en biología, en química, pues tienen muchísimas cosas interesantes para estudiar. Y que cuando se metan, sobre todo los jóvenes, así como Bruno, los muchachos, a la escuela, y decidan estudiar una carrera, pues hay muchísimas opciones muy, muy interesantes. Sí, bueno, y aprovechando que nos metimos también un poco en tu experiencia y en vida, quisiera que nos compartieras un poco también tu faceta como investigadora, porque no solo, bueno, tienes esta gran bagaje y conocimiento, sino que también eres investigadora. ¿Nos podrías platicar un poco sobre ello? Sí, en realidad yo, como les decía, pues me dedico a hacer como estudios de modelos de la formación de las estrellas, y hice mi doctorado en Estados Unidos, y cuando regresé me contrataron en el Instituto de Astronomía de la UNAM, donde tienen tanto, pues, digamos, los observadores como los teóricos que hacen modelos, hacemos modelos. Y entonces, pues, ¿en qué consiste el trabajo que yo hago, no? Pues, bueno, luego, ya después del Instituto de Astronomía, pues un pedacito de gente se vino a Morelia y ya se estableció lo que es actualmente el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que está en el campus Morelia. Entonces, pues nuestro trabajo es como analizar las observaciones y ver pues qué modelos predicen la luz que está llegando, ¿no? O sea, por ejemplo, observaciones de los exoplanetas, ¿no? O de los discos protoplanetarios, o qué es lo que yo hago, observaciones de los vientos estelares. Entonces, pues mi actividad es esa, ¿no? Decir, bueno, pues aquí de repente vemos que hay una explosión de energía en tal lugar. Bueno, ¿qué se puede deber? ¿Qué modelos conocemos? ¿Cómo podemos comparar lo que estos modelos predicen con lo que se está observando? Y eso es el trabajo al que yo me dedico. Y en el campo particular de la formación de las estrellas, hay gente que trabaja aquí en donde yo estoy, en otros temas como las galaxias o estrellas viejas, por ejemplo. Hay muchas cosas que hacer en astronomía. Y además otra cosa muy interesante que nos estuviste compartiendo a través de esta charla es que jóvenes en términos astronómicos es 1 millón de años, ¿no? Y ahora imagínense lo que significa es ser viejo en niveles astronómicos, ¿no? Son Pues muy... sí, digamos, el límite sería la edad del universo, ¿no? Que son 13 mil millones de años. Entonces, el Sol, por ejemplo, se piensa que tiene como 4.500 millones de años. Entonces, 1 millón de años, pues, no, es muy poquito, ¿no?
Y estas estrellas que vemos como jóvenes, pues es pues es algo que para la edad de la galaxia es algo muy, muy reciente, ¿no? Yo les digo, hoy en día nacen estrellas en nuestra galaxia porque vemos estrellas que tienen 1 millón de años, eso es hoy en día. Sí. O sea, es nuestra manera de hablar, pero es cierto que es un concepto relativo del tiempo. También la gente que estudia, por ejemplo, paleontología, pues también habla de millones de años como el tiempo en que vivieron los dinosaurios o, en fin, las escalas de tiempo son muy largas, pero lo que es cierto es que la vida del hombre es muy corta comparada con los procesos geológicos y los fenómenos del universo, ¿no? Bien, pues qué interesante todo lo que nos compartes, Susana. La verdad es que nos tienes maravillados también con todo esto. Y además es que eres una mujer muy inspiradora porque también eres la primer miembro del Colegio Nacional en el área de ciencias exactas siendo mujer, ¿no? Entonces, bueno, también aquí en Polimateando hablamos de ciencia para compartir también estos temas, pero también buscamos mostrar a las personas qué hay detrás de esta ciencia. Entonces, bueno, eres una persona muy inspiradora para todos nosotros, Susana, así que bueno, te agradecemos muchísimo que nos estés acompañando No, el día muchas de gracias, Bruno. Pues yo me siento muy afortunada en la vida, pero sí les puedo decir algo y es que si ustedes estudian lo que les gusta y trabajan en lo que les gusta, pues lo van a hacer muy bien en el campo que sea. Y si encuentran algo que les apasione, realmente eso es lo más padre, ¿no? O sea, no puede uno tener o no reconocimiento, o sea, mucha gente que merece premios, pues no los obtienen. O sea, depende mucho de la suerte, pero bueno, lo importante es que el trabajo que uno haga realmente lo disfrute, les apasione a ustedes, lo quieran hacerlo cada vez mejor y eso es como lo más importante, ¿no? Y a lo mejor alguna vez uno obtiene un reconocimiento, pero no lo hace uno por eso, ¿no? Exacto, ¿no? Es disfrutar el camino, ¿no? De lo que estás llegando a eso. Si llega un reconocimiento, pues muy bien, pero justamente, ¿no? Es el apasionarte por lo que haces, ¿no? Y bueno, creo que también es algo que nos puedes ir transmitiendo a través de tu pasión, compartiéndonoslo en esta charla. Sí, pues eso sí está padre. O sea, ustedes verán que cuando hablan con los científicos, pues les apasiona su trabajo, nos apasiona el trabajo, ¿no? Y yo le deseo eso a todos los jóvenes, que logren encontrar algo que sea su pasión. En cualquier área, ¿no? En la medicina, en la ingeniería, en el arte, en lo que sea, ¿no? Pero que realmente ustedes quieran hacerlo con todas sus ganas, ¿no? Así es, dedicárnoslo a lo que nos apasiona, ¿no? Y bueno, ¿de quién mejor escucharlo que de una doctora que le apasiona justamente lo que hace? Así que bueno, Susana, muchísimas gracias. Y bueno, como ya se ha hecho costumbre en este festival, me gustaría cerrar con una frase. Y bueno, la frase en la que quisieras cerrar el día de hoy es que, bueno, está un científico, que bueno, es físico, ganador del premio Nobel en 1988, que es Leon Lederman. Y él dice, refiriéndose a la historia del universo y con mucho humor, que la historia del universo comenzó hace 13.800 millones de años, un jueves por la tarde. Y bueno, justamente hoy es jueves por la tarde y qué mejor de hablar que hablar del universo justamente cuando un jueves por la tarde hace 13 mil millones de años, 13.800 millones de años, se formó el universo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría cerrar parafraseando esta frase de Leon Lederman. Y bueno, recuerden que al principio anuncié que el día de hoy vamos a regalar el libro de el discurso de bienvenida, de ingreso de la doctora Lizano al Colegio Nacional. Y bueno, para ganárselo y que les va a llegar a su casa, necesitan participar en la dinámica y tienen que responder las siguientes dos preguntas en el Messenger de Polimateando. Uno, la primera pregunta: ¿cómo se llaman los aglutinamientos rocosos que son el origen de los planetas? Y dos, ¿en qué época se pudieron observar por primera vez las imágenes de los discos protoplanetarios? Gracias al Colegio Nacional por habernos patrocinado con este libro. Así que bueno,
Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias también al público que nos estuvo acompañando el día de hoy. Y bueno, Susana, te pido por favor que te quedes aquí unos momentos después de finalizar la transmisión. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y mañana tienen una cita aquí en Polimateando, en el segundo Festival de la Ciencia Polimateando, a las 11 de la mañana para platicar con Pepe Gordon sobre libros y ciencia. Así que no se lo pueden perder mañana a las 11 de la mañana por estos mismos medios. Así que nos vemos y hasta la próxima. Gracias, Bruno. Hasta luego. Digo, me quedo.